Te iba a decir, ¿qué opinas cuando hay gente que habla de España y dice esto de país de camareros? No sé si con un poco tono de no sé sí, si desprecio, un poco de, de, sí. un poco de un poco tono despectivo, ¿no? Bueno, pues a mí, de verdad, yo cuando algún político que parece que lo ha dicho o tal, y, y a mí no me importaría que hicieran un, otro país diferente. y Hagámoslo, sí, de verdad. De, pues mire, vamos a intentar cerrar parte de la hostelería y vamos a reconvertir este país vamos a hacer alas de avión. Pues de verdad yo no me parecería mal de verdad que no no tengo ningún problema pero pero digamos usted cómo claro es muy fácil decir país de camareros pues sí pues hemos hecho bandera porque estamos bañados el 90% del país por mar y tenemos un sol maravilloso y eso hace que mucha gente eso sea un atractivo podemos hacer otra cosa pues ojalá hiciésemos Mercedes Benz y BMW, si yo, de verdad que me encantaría yo no sueño con que mis hijos sean hosteleros ni sean camareros ni cocineros incluso. Me gustaría que fuesen ingenieros aeronáuticos. Pero mientras no lo son, hay una industria agroalimentaria, hay una industria hostelera maravillosa donde se pueden hacer profesionales de mucho nivel. Y por suerte, o por desgracia, nos han conocido más fuera por los grandes cocineros de este país que han puesto a España en el mapa gastronómico mundial, gracias a un señor que apareció irrumpiendo como Ferran Adrià... y no se ha hablado... De las alas de avión que hacemos en Ilejas, en Airbus, que es una factoría maravillosa, pues ojalá supiese reconvertir a alguien eso y darle la vuelta al calcetín. yo de verdad que no tendría ningún problema. Pero digamos usted cómo. Claro, esto cuando la gente dice, no, España, país de sol y playa. Pues sí, 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 hay cosas a mejorar, y seguramente nos sería claro. mejor como tal ingenieros. Pero es que es lo que lo que hay es lo que hay. Ahora, que, eso que es. Propóngame cambiarlo. Claro, yo usted, dígame cómo. Yo, yo encantado. Dejo la cocina mañana. ¿No es que era usted que yo estoy feliz trabajando siete días a la semana como tengo de trabajar en mi restaurante para poderlo mantener? Me, usted me dice que con cinco días y encima libro sábado y domingo y me hace usted que voy a hacer no sé qué otro producto. Lo firmo ahora mismo. Pero ahora mismo, que me salgo de la cocina corriendo. Si sí, ya llevo 30 años, ¿eh? Puedo, soy capaz de hacer otra cosa seguro. Ahora...